La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Calasparra han desarrollado la Operación Verme Stanford, una investigación orientada a prevenir y perseguir el tráfico de drogas, que se ha saldado con la desarticulación de un activo punto de producción y venta de drogas del casco urbano calasparreño. En la operación se ha detenido a un vecino de la localidad como presunto autor de los delitos de defraudación de fluido eléctrico, usurpación de vivienda, tenencia ilícita de armas, robo con fuerza y contra la salud pública, por cultivo o elaboración de drogas y por tráfico de drogas. En los dos registros efectuados se han aprehendido cerca de 200 plantas de marihuana en pleno proceso de producción, más de 200 gramos de esta sustancia ya manipulada, 170 dosis de cocaína dispuestas para su venta, más de 8.000 euros en efectivo, un arma larga de fuego, dos pistolas eléctricas, diverso material informático y dos motocicletas sustraídas.